Tacna, Perú, la lonchera de Mariana. El taller de periodismo infantil del Instituto Cultural de Tacna presenta la radionovela La lonchera de Mariana, capítulo 1. Radionovela basada en la historia de Mariana, una niña del cuarto grado que estudia en un colegio particular mixto, víctima de acoso físico y psicológico por sus compañeros. Muy bien, niños, todos al recreo. Tienen 20 minutos. Salgan con cuidado y sin empujarse. Mientras tanto, en el patio del colegio. ¿Qué pasó, nenita? ¿Cómo andas hoy? ¿Dónde está tu lonchera? A ver qué me trajiste. ¿Por qué? ¿Por qué todos los días deben quitarme mi lonchera? No, por favor, hoy no, estoy muy hambrienta. Danos tu lonchera, apúrate, ya terminamos la nuestra. Sabes que así es todos los días. ¿Qué te pasa hoy? ¿Acaso lo olvidaste? Apúrate, apúrate, eres más lenta. ¡No me empujes, no me empujes! Está bien, te la daré. La verdad, aún no he comido nada. Hoy salí de mi casa casi sin desayunar. Se me hizo muy tarde. Eso no es nuestro problema. Tú eres lenta y una sonza. Por eso tienes que pagar el precio. Así se trata las nuevas. Tomen, tomen. No me empujen más. El otro día caí al piso y estuve 3 días con dolor en este brazo. Seguro por la caída, me retrasé en mis trabajos y en copiar las tareas. Mi mamá me regañó y no me gustó y no salí bien en mis trabajos. Qué tonta eres, como si eso nos importara. Qué tonta. Menos mal que este pan está delicioso. Ya te dije, lo quiero siempre con mortadela y de la buena. Si no, ya sabes, te pondremos un castigo. Ja, 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 como el otro día, ¿no es verdad, chicos? ¡Claro! Serás nuestra esclava, ¿lo sabes? Tienes que copiarnos las tareas. Mariana camina triste hacia el banco más cercano. Ahí se pone a llorar. Otro día más de terrible maltrato. Este colegio no es para mí. Ser la nueva no es divertido. No tengo amigos. Solo me quieren maltratar. No entiendo qué les hice. Hoy vamos a aprender sobre la contaminación. A ver, por orden de lista. Martínez, ¿qué es la contaminación? Maestra, maestra, Mariana se desmayó. Mariana, Mariana, ¿qué te pasa? Despierta, despierta, por favor. Mariana cayó tendida en el piso de su aula. No se sabe qué le sucedió. Unos minutos después, ya en la enfermería del colegio. ¿Qué pasa, Mariana? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te desmayaste? ¿Tomaste desayuno hoy? Sí, aunque muy poco. Solo una taza de leche, o creo que menos. Bueno, se me hizo muy tarde. No alcancé nada más. Pero en la hora de recreo, ¿por qué no comiste lo que trajiste en tu lonchera? Mariana se queda callada y sus pequeños ojos se llenan de lágrimas. Dime, Marianita, ¿qué sucede? ¿Por qué lloras? Dime, ¿qué pasa? Me estás asustando. Por favor, confía en mí. Desde que llegué a este colegio, no puedo comer mi lonchera. Hay un grupo de niños que todos los días me la quitan. Si no se las doy, pues ellos me molestan, me insultan y hasta me empujan. Eso no me gusta. Por eso yo tampoco hoy no la comí. Mariana, es por eso que te vi tan delgada en las últimas semanas. Ok, Mariana, esto lo tiene que saber tu maestra. No, no, por favor, no, por favor, señorita enfermera, esos niños me verán. Ya dándoles mi lonchera, por lo menos me dejarán de molestar. No, Mariana, no te pasará nada, lo solucionaremos. Mariana abraza a la enfermera, se siente protegida,
por primera vez. Al día siguiente, los padres de Mariana llegan al colegio y a la puerta de la dirección. Buenos días, señora directora. Lo que nos trae aquí es la situación de mi pequeña hija. Ya estoy al tanto de la situación. Les pido mil disculpas por no haber visto lo que estaba sucediendo con Marianita. Es una muy buena estudiante. Estábamos muy preocupados por su salud y claro, por sus notas también. Pensamos que era el cambio de escuela. Ya se han tomado las medidas pertinentes con este grupo de alumnos. No volverá a pasar. A raíz del caso de Marianita aparecieron otros casos. Se llamó a los padres de estos niños y ya tienen ayuda psicológica. ¿Estos niños serán expulsados del colegio? No, no serán expulsados. Creemos que por ser niños aún pueden aprender nuevas conductas, pero sí serán vigilados por las maestras y demás personal de la institución. Espero no les moleste. No me molesta realmente, pero espero no vuelvan a agredir a mi hija. Creo en el sistema, en la formación de valores y en ustedes como institución. Espero pronto estén integrados y sean una gran promoción. Mientras tanto, en el recreo. He subido las notas, ya puedo estudiar. Antes me sentía muy débil y solo quería dormir. Bueno, ya estoy en quinto puesto. Espero poder superarme y obtener el primero, como lo tenía en mi antiguo colegio. Mira ahí, vienen de nuevo los que nos quitan la lonchera. Tengo miedo. No se asusten, no vengo a quitarle nada. Ya entendimos que no estaba bien lo que hacíamos. Vengo a ofrecerles una disculpa. Hemos entendido que esa no es la actitud para ser amigos. Disculpa, Mariana, disculpen los dos. ¿No es cierto, chicos? Ahora, todas las mañanas, cuando preparo mi lonchera, pongo un extra y realmente quiero compartirlo. Esta vez lo haré con ustedes. Tomen. También saqué una lección de todo esto. Compartir es una buena ocasión para ser amigos. Así termina el primer capítulo de la radionovela La lonchera de Mariana. Actuaron para esta radionovela como Mariana, Valentina Jaguera Calderón, Niño Malo y Papá de Mariana, Franco Pacheco Pacheco, maestra y directora, Daniela Pacheco Pacheco, enfermera y mamá de Mariana, Luciana Cutipa Vázquez, narradores, y Martínez Tapia. Actriz Sosa Rojo.